Hoy es viernes de noticia y vamos a ver esto lo más corto posible, ¿sí? Antes de hablar de los pilotos para los Titanes, te voy a recordar que los Titanes salieron en la actualización 5.6. Ya tenemos casi que 4 años con esto y esto nuevo de los pilotos es algo que sí va a cambiar el juego. Déjame tu opinión. Y yo te voy a ir diciendo la mía, ¿sí? Voy a hacer un resumen acá para que sea más fácil de digerir. Y recuerda que estoy traduciendo todo con Google Traductor por si me equivoco en algo. Porque van a sacar a los pilotos, más o menos, aquí explican cuál es el concepto. Es para que los Titanes tengan mejor adaptabilidad a la meta, ¿sí? A la meta que está en ese momento, ¿sí? En esa actualización. En pocas palabras, que los Titanes sean mejor competencia para armas que hacen mucho daño y robots que tienen habilidades locas y hacen demasiado daño con esas armas. El problema es que muchos Titanes, gente, han fracasado, ¿sí? El Titán Sirius ahorita no funciona bien. Heimdall no terminó de funcionar. Charanga tuvo su momento, pero nada que ver. Así que con esto nuevo que se llaman pilotos de Titanes, sí porque sí va a salir un Titán con algunas habilidades que van a volver un dolor a ese Titán nuevo. Es lo que yo presumo, ¿sí? Aplicar la misma estrategia que funciona con un piloto, ejemplo, del Fafnir que te pasó escudo y se volvió un dolor. Bueno, aplicar lo mismo, pero en un Titán. ¿Qué opinas tú? ¿Será que ese es el objetivo? Es lo que yo pienso, que los Titanes se vuelvan competencia, porque algunos Titanes salen débiles, como el Ángel, que salió débil. Tú lo matabas con cualquier cosa al principio, y luego le hicieron un toquecito, tú sabes, un bufeo oculto, y se volvió meta, y con las armas, pues se volvió más meta. Bueno, acá nos aclaran que los pilotos de los Titanes van a funcionar igual que los pilotos que ya conocemos. Van a tener ciertas cosas distintas, obviamente, pero su dinámica va a ser igual. ¿En qué sentido? Vamos a poder tener al piloto, subirlo de nivel. Vamos a subirle a la habilidad, la tier, a nivel T1, pásate 2, pásate 3 y pásate 4, ¿sí? Más o menos para que entiendas esto que está acá. Son los niveles, van a tener 10 niveles igual acá, pero la diferencia es que vamos a tener más habilidades legendarias y vamos a tener más habilidades de estas. Y bueno, también la moneda o monedas, porque se van a usar dos monedas, es lo que cambia, ¿sí? Ok, acá nos dicen que en cierto nivel, a medida que tú vas subiendo el nivel, vas a ir desbloqueando habilidades legendarias. Aquí está el diseño, digamos que esta parte del diseño sí, no sé, o sea, opinión personal, yo soy diseñador gráfico, pero no soy diseñador 3D, sino hago esto de los modelos 3D y nada de eso, ¿sí? No sé, pero esto se ve feo. O sea, ya tenemos los pilotos, que hay pilotos que tienen diseños muy bonitos, pero esto, no sé, no me termina de convencer Pixonic. No sé qué pasó con el diseñador que estaban teniendo, que hicieron diseños muy bonitos. Pero ya esto no me convence mucho. Esto parece como el traje de Halo, del juego Halo. Creo que se dice Halo. Y no sé, no me termina de convencer este diseño. Y esto que está en la cabeza, menos, porque hay películas que tienen esto. Y bueno, digamos que también hay otros juegos. Yo sé que tiene que tener inspiración, pero sí me gustaría ver pilotos con unos trajes épicos, ¿no? Una vaina así, tú sabes, brutal. Pero yo creo que Jean-Li va a ser como el piloto de los pobres, el que van a regalar y estas cosas. Así que no hay que esperar mucho de esto, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias van a ser las siguientes. Vamos a tener 10 habilidades en total, ¿sí?
Y 100 niveles. ¿Cuáles son esos 100 niveles? Estos que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 10 habilidades. Bueno, la diferencia es que vamos a tener 3 habilidades más. Prácticamente eso. T1, T2, T3, T4 se va a mantener también en estos pilotos. Eso no va a cambiar. Así que vamos a poder obtener una mejora en la estadística de la habilidad si la subimos a T2, T3, T4. Así como funcionan los pilotos. Pero acá estos pilotos van a tener 3 habilidades legendarias. Aquí me dice, cada piloto va a tener 3 habilidades legendarias. ¿Cuáles son esas legendarias? Estas que están acá. ¿Sí? Van a tener 3 habilidades legendarias. Yo lo que entiendo es que esas habilidades no se van a cambiar porque son legendarias. Y otro dato curioso es que todos los pilotos van a ser legendarios. Está bien. Hasta acá todo suena bien. Ahora, vamos a ver algunas de estas habilidades para ir más o menos imaginándonos hacia dónde va esto. ¿Será que va hacia el desbalance? ¿O será que la idea es que los titanes se vuelvan más interesantes? Vamos a comenzar con esto. 150 puntos de defensa durante 5 segundos en cada kill, ¿sí? En cada que tú hagas una kill con tu titán te va a dar 150 puntos de defensa. Joder. Quizás tú no te imaginas, pero uno de los problemas que tenían los drones con los escudos es que algunas habilidades te daban 160 puntos de defensa. ¿Y qué pasaba con eso? Pasaba que el robot que tenía ese dron se volvía literal una máquina, ¿sí? No sé si te acuerdas el Fenrir que casi que jugaba toda la partida y nadie lo mataba y parecía una vaina imposible. Bueno, el Angler va a ser un dolor, gente. Ya esta habilidad no me gusta. Yo sé que depende de la kill, pero esto me hace pensar que van a venir otras habilidades que van a dar puntos de defensa. ¿Y por qué te lo digo? Joder, llevo mucho tiempo en el juego. Yo ya sé cómo piensa el juego. Literal, yo ya sé cómo piensa el juego. Y estas habilidades que nos muestran son las habilidades básicas. Las habilidades así como para que no te asustes. Ojo. A ver, 20% de daño al intercambiar la primera habilidad del titán o 30% de durabilidad al intercambiar ambas habilidades del titán. ¿Qué es esto de intercambiar? Esto es que las habilidades del titán dejan de funcionar. Así como el Typhon que tiene la habilidad fantasma, que no puede usar su habilidad principal, que es el pulso electromagnético, pero va a tener más velocidad. Algo así. Bueno, esto está normal porque yo creo que nadie usaría esto en ningún titán. Yo particularmente no usaría esto ni en el titán Minos, ni en el luchador, ni nada de esto. Así que pues eso te digo yo, estas son las habilidades básicas. Espero que entiendas el punto, ¿sí? Ahora, aquí dice, dato curioso, que planean sacar 50 habilidades para la versión 9.2, pero que claramente luego se van a ir actualizando. ¿Qué es eso que luego se van a ir actualizando? Bueno, simplemente que luego van a aparecer habilidades nuevas para que la gente siga gastando recursos. No está mal esto, pero ya sabemos que para la 9.2 va a llegar esta nueva cosita de los pilotos. Joder. Bueno, ¿cómo vamos a subir de nivel las cosas? ¿Cómo lo vamos a subir de nivel? ¿Qué recursos? Y aquí tengo los dos. Tengo AU y Platino. Pero antes hay que entender cómo funciona, ¿sí? Ok, los pilotos de los titanes van a acumular experiencia a medida que tú juegues y ganes puntos de honor, ¿sí? La experiencia, vuelvo y repito, es esto que está acá. Va subiendo la experiencia, pero luego, cuando vayas a subir a una habilidad nueva, abrir una habilidad nueva, subir o ascender al piloto, ¿qué vamos a utilizar? A ver. Aumento del rango de piloto, ¿sí? Que es ascender al piloto a U. Buscar una habilidad nueva al azar a U. Y comprar una habilidad que sí necesitemos directamente a U. Es decir, esto va a funcionar otra vez al azar. ¿Sí? Porque aquí me lo dice.
vas a obtener una habilidad gratuita que no es gratuita, pero bueno, vas a obtener una habilidad gratuita cuando alcanzas un nuevo rango, ¿sí? Cuando lo asciendes, y puedes volver a cambiarla más tarde. Y si quieres una habilidad específica, te va a costar más. Ok, yo digo que esto está mal. Esto está mal, Pixsonic, porque no tiene lógica este sistema. Si estás viendo este video, te daría el consejo que esto no lo hagas así. Más bien, cuando ascendemos al piloto, que nos aparezcan las habilidades, la lista de habilidades disponibles, y nosotros escogemos lo que sí necesitamos. Porque entonces vamos a terminar gastando más y más y más, y eso no tiene sentido. La idea es escoger la habilidad que necesitamos y subirla de nivel, ¿sí? A T1, T2, T3, T4, subirla de nivel. Yo esto lo veo mal, no lo apoyo, no me gusta. Y para mí no tiene sentido. Los pilotos de los robots tampoco tienen sentido eso. Deberían de balancearlo para que sí tenga sentido, ¿sí? Hay que pensar que hay gente nueva y más aún, más platino, no se va a dar abasto. Y ya los juegos que necesitas meses para tener un hangar bien nivelado, ya esos juegos, la gente lo que hace es aburrirse e irse, ¿sí? Pero bueno, es mi opinión. Yo estoy jugando a Pokémon Unite y cuando me sale una habilidad nueva, simplemente yo la escojo. Nada está pagando para que necesito, ¿sí? Pero bueno, digamos que así va a funcionar. ¿Para qué se va a usar el platino? Para comprar experiencia, que es para subir de nivel, ¿sí? La experiencia se usa para subir esto de nivel rápido y para mejorar el nivel de la habilidad, ¿sí? El nivel aquí va a ser el tier. Déjame ver si es el tier 100%. Sí, aquí dice tier, ¿sí? Entonces es para subir a T2, T3 y T4. ¿Qué piensas de esto tú? Dime la verdad. Aquí tengo los otros screenshots que ellos estaban compartiendo acá. Yo finalmente voy a terminar este video diciendo lo siguiente. Ojo, yo creo que esto no está mal, ¿sí? O sea, esta idea de los pilotos no está tan mal realmente, ¿sí? Es algo que se puede utilizar de muy buena forma. Pero yo creo que si los costos son altos, son más niveles, va a haber una brecha más notoria. No han solucionado el problema de los que bajan de liga. Ahora la gente va a bajar más de liga porque quieren jugar en una liga y sí sean competitivos. Hay gente que va a bajar de liga simplemente para farmear más porque va a necesitar más recursos. Entonces yo lo que digo es que quizás esto va a impactar negativamente en esta gente que baja de liga. Y las ligas bajas se van a volver literalmente injugables. Es lo que yo pienso, pero digamos que es una opinión simplemente, ¿sí? Por acá vi un pedazo, déjame buscarlo acá, que quiero terminar con esto, ¿sí? En la 9.2, chicos. Hay que comprar, reunir AU y platino para cuando salgan los pilotos. Se les quiere, que la sigan pasando muy bien. Bye bye.